fecha 6 del Metro Clausura de la Liga de Honor Caballeros. Ajustate el cinturón porque acá van a volar Mitre y Vilo. Y por supuesto lo vas a vivir a través de FMBAL TV. Escuchame una cosa, de 6 a directo a Mitre. De 6 a Mitre, un par de días entre medio, pero te diría que sí, casi lo mismo. Viviste un momento histórico en Francia, ¿no? Porque viste el debut de los hermanos Simonet en una de las ligas más importantes del mundo. La verdad que sí, fue un momento hermoso, con un marco hermoso, porque se dio que Nantes tiene una cancha para 5.000 personas y estaba repleta, y que Diego tuvo un partido descollante, así que fue como ese plus que tuvo el viaje. Escuchame, vos sabés lo que vuelan estos pibes, ¿no? ¿Estás para el ida y vuelta hoy? Sí. Estoy para el ida, vamos a ver qué pasa. A la vuelta pedimos un taxi, algo. Lo que sea. Gracias. Vamos a volar hoy. Y sí, bueno, a nosotros estas cosas nos gustan, de correr todo, a pesar de que tenemos varias bajas, pero bueno, hay equipo. Vienen de sumar un puntito interesante la semana pasada. Sí, la verdad, sumamos un punto importante, estábamos medio complicados a lo último, pero bueno, corriendo más que nada, más que jambo, lo pudimos levantar. Objetivo, meterse en el Super 7, que es algo que el año pasado les dio una alegría enorme. Sí. Sí, después del primer semestre que tuvimos, medio complicado, vamos a tratar de sumas la mayor cantidad de puntos para poder tratar de clasificar al Super 7. No te voy a preguntar cuántos goles prometés vos, pero un partido de 60 por lo menos, ¿no? No sé, que sea un partido lindo y que gane el mejor. El Ferroviario 1-7 en los primeros 12 minutos de juego. Parecía que iba a ser una tarde complicada, pero el Tano Betti cambió el sistema, los mandó a marcar 3-3 y de esa manera encontraron buena salida rápida de contraataque y el partido empezó a parecerse un poquito más a lo que vinimos a buscar. En el primer tiempo arrancaron apolillados mal, ¿no? Desastre.
Sí, sí, le pifiamos mucho al arco, erramos mucho, así que después fue correr desde atrás todo el partido. El mensaje llegó bien desde el banco, sacaron un 3-3 que revirtió un poquito ese primer tiempo, les dio gol de contraataque también, ¿no? Sí, ahí cuando arrancamos 6-1 abajo, estábamos con la defensa un poco para atrás. Y después, bueno, nos sentimos muy cómodos con la defensa 3-3 y pudimos empezar a sacar contragolpe, pelotas rápidas, que es lo que más sabemos hacer. De partido increíble, parecía más un cierre de básquet que otra cosa. Sí, como no tenemos costumbre de correr para todos lados, tuvimos la baja de Marian, de Juancito también, Franquito estaba medio con fiebre, así que era correr, trabajar un poco la pelota en ataque el primer tiempo y por suerte se dio, corriendo atrás todo el partido. ¿Y Acevedo, a Italia? Estamos viendo, ahí con el equipo de Javi, el zurdo Silitano, puede ser que vaya otro más, así que sí. Puede ser la semana que viene.